Hola chamacos, hola chicuelos, estamos como ven en este jueguillo de aquí, y conforme vamos avanzando incrementamos la velocidad hasta que sea la máxima. Como ven acá nos estamos haciendo pendejos esperando que inicie, damos una puti vuelta, acompáñenme a ver esta triste historia, jaja ahorita estamos chaparritos y corremos chistoso, aquí estamos esquivando a tu tía la bola, déjenme decirles que estaba pensando en qué subir, y mientras jugaba me di cuenta que este era entretenido para jugar, jajaja no nos estaremos uniendo a la carrera, porque somos bien coyones y vamos a perder pipití, corre perra corre, nos va a alcanzar tu tía, y super facilito bien bot, y bueno obviamente apretamos ganar, porque es ganar o ganar amigos, aquí ya llegamos a nuestro próximo destino jejejeje, aquí revisamos nuestras victorias y como que nos reiniciamos, tenemos bien poquita energía y caminamos despacito, estas peque coyeye, y miren por aquí, están los premios que son unos huevos canjeables, vamos a ver si nos alcanza por astas humildes, y compremos uno a ver, el premio jajaja pero es lo que hay, un perraco, y ajá ahora nos aumenta una cosa de nada de velocidad, ni modo te toco y así que mejor lo dejamos ahí, vamos a pasar más por acá, una ruleta, girasol, gira, gira, tu calzón, y a ver qué nos da, espero que el premio mayor aunque eso ya es abuso jejeje, bueno si nos sirve tenemos una victoria, corre perraco corre, y corramos nena de a poquito, coyote. Y vamos a esquivar a tu tía, es del futuro mi perraco porque solo flotarás el canijo, la de champiar no se la sabe, yo con mi perraco es tipo, este tú no la tiene, este tú no lo tiene, y valemos cacahuate como de costumbre, de todos modos ya volvimos, pero hay que estar vivos en la jugada, porque la que no es perra no gana, o como era jejeje, y ve ese tremendo parkour y nos salvamos de tu tía, insuperable nena, y la que soporte, y el perraco de adorno que, duerme como si champiara. Y vamos a hacernos pendejo un buen rato, o sea ya somos así pero ahora más, camino más lento que mi abuela, se ve que ya se siente la edad, de aquí que yo llegue ya a cobrar el dinero del cabeza de algodón, nuestro querido peje, y aquí vamos a comprar otro huevuki, jajaja y nos tocó uno más culebro que el anterior pero ni modo acá dice que somos novatos, ¿cómo va a ser? Aquí vamos a aplicar la de champear porque puro cardio para quedar mamados, la verdad esta parte sí me dio flojera, por ahora bueno me dejan brincar. Y yo no le sé los truquitos del Roblox. Y pues ajá, ya pasamos y mis culebros no sirven pan y verdura. Son y adorno, pero parecen más una bola de garrapatas y ni bola, porque están más cuadrados que su Santa Mauser. Y aquí quiero reclamar mi premio por no hacer nada. Es como cuando sacas 10 por copiar en un examen. Y está dura la crisis. Aprovechando este espacio, comenta si a ti también te pasa que se te duerme la pierna cuando estás sentado y qué haces para que deje de doler. Bueno, sigamos jugando, nenes, y aquí. Y nos metimos una buena Coca-Cola creo, porque estamos corriendo súper rapidísimo, coyeye, me siento como en los vídeos que dicen porque el que graba no ayuda, y los perracos flotan como si chambearan, ve esa cara de todo un galanzote papazote, mientras tanto seguimos demostrando que la de chambear, si nos la sabemos como de que no, así grabando estos vídeos me siento como los de la chaviza que ponen Stories Times. Ya lo logramos evidentemente y vamos a reclamar nuestro premio obvio porque lo merecemos bebé, y ahora tenemos que ir a comprar otra mascota, que no chambea pero que sea de adorno mínimo, a huevo este perraco sí está bonito, este tú no lo tiene, este tú no lo tiene. Y pues ya vámonos jeje, ahora ya tenemos un nuevo accesorio, y ahorita que regresemos a chambear lo vamos a presumir obvio, y volvimos porque uno nunca es suficiente, y pura burla ni sé por qué lo compramos nos tocó el mismo todo miado, ya vámonos a chambear y otra vez nos caímos, de verdad que solo nos trajo desgracia, y ahora nos dicen que por morir perdemos todo, ahora todo tiene sentido, Dios nos abandonó, yo creo que mejor nos damos de baja pero de la vida, ya no puedo chavito, si me persigue al revés, a huevo ya con nuestro premio podemos irnos a la luna, y obvio si nos vamos a ir a chambear como se debe y como merecemos jeje, ahora sí vamos a chambear con ganas, vámonos, y bueno ya llegamos, creí que sería más bonito y no más se puso modo noche, chale chavito, nos estafaron, pero como si le sabemos a la de chambear vamos a hacerlo todo rápido seguro ni al full, aquí ya está más complicado y son, pero somos no les voy a mentir ya me cansé de chambear, pero miren qué gigante es el mapa, pero pues nos regresamos por el peligro, ahora sí chacalitos 2 victorias papa, íbamos a ir a comprar un nuevo pero por 10 victorias,
Nos dan uno épico y ya nos cansamos de la estafota, después de mil hijos después como pueden observar, ya tenemos para el huevo que queríamos, pero puta madre de aquí que llegemos ya cagué ya cené y ya volví a cagar, dámelo, y esa puta madre vuela que verdura. Pues pa' esa porquería que me dieron mejor no me daban nada, pero ya que, yo toda ilusionada esperando que saliera un dragonzote, pero una chingada tele de gobierno me dieron, pero espérate y agárrate, me da velocidad, algo bueno tenía que tener, pues vámonos jejeje, y bueno esta parte de aquí es muy fácil, es solo esperar y luego cruzar, está tranqui, y bien bot, ya tenemos dos victorias más obviamente Nenny, y este otro de acá hay que esperar, o te aplasta y sas te saca la comida y todo, y hay que correr bien rápido, porque peor tantito, yo no tengo paciencia y capaz me machucan por eso, y dicho y hecho, ni modo toco, bueno ya aquí este es otro, es de esperar la plataforma te caes al vacío, y es tipo, corre perra corre, y los perracos puro dormir nada de champear, corre, Dios mío, editor inserta música de la Rosa de Guadalupe, ganamos, obvio era de esperarse, miren tenemos premio de 10 ganancias, evidentemente Nenny nos tocó el de dame tu cosita, jejeje, eso le nos da 4, 8. Ahora sí vamos a correr como si tuviéramos ganas de ir al baño. Mira qué belleza, otro épico. Ahora nos dieron a Sebastián de la Sirenita. Nos lo vamos a poner de accesorio. Le diremos adiós a tu amiga la cuernuda. Aquí ya estamos en otro mapa. Y aquí ya son nuevos rebutos de ella. Y fíjate, son 3 ganancias por juego. Eso sí me interesa. Entonces, dicha recha y poderosa, nos vamos, chiques. Vámonos, tú pudes. Corre, evidentemente. Te perdimos, aquí estamos en otra chiques, nos subimos a la altura, estás peque, collaje, evidentemente ganamos chiques, y aquí ya somos flash pero cuidado que salimos volando jajaja, vieron ese corte, jajaja, está bien chistoso, ahora tenemos que tener cuidado con este poder que es una gran responsabilidad, collaje, este está bien bonito, a este le llamaremos pista de pony salvaje, editor espero que inserte la música, ganamos obviamente, aquí vamos a comprar otro 9, y nos tocó a Randall de Monster Inc. Vamos a ver cuánta velocidad nos da este chico ultimia su pincimare, nos vamos a ir corriendo hasta otro planeta sin problemas, aquí ya estamos en el plan Z de Fronce nuestra íntima mica, y vamos a lo que vinimos a jugar, este primero se ve sencillo y no lo es, de nuevo ahora me siento como libre soy de lo rápido que voy, editor inserta la música por favor, vámonos, libre soy, jejeje corre Emily, no, eso estuvo cerca, ahora veamos qué podemos comprar con nuestras humildes 33 copas jejeje, ahí dice que es un por si se preguntaban cómo se ve su huevo, pues así jajajaja, ya vamos a joder gente en otro lado, y a ver este es de texturas raras, vean si brincamos nos enfermamos o algo así, y bueno ajá creo que no todos los líquidos son malos, pero no entendí muy bien, pero si no me falla mi ratón, toca hacer parkour y si caemos 3 veces morimos, y hay que ver cómo salir. Ay, hijo su chingada, a huevo, no estuvo tan difícil. Miren qué sencillo pasó esto, se ve que estamos progresando muchísimo. Ahora estoy igual, Nenny Liz. Vamos a por el huevardo de Dios. A la Mauser, nos salió el chamuy con el huevo de Dios. Pero qué ironía María, al menos se ve que está bien potente y clemente. Vamos al mundo flor, a la ara, es todo tan rosado, chicle mino Barbie, está bien bonito. Vamos a meternos acá, joder me va a pegar en el culo, quiero salir, vámonos con esto. Vamos a renacer, yo creo que sí valdrá la pena, joder me quitaron todo pero ahora ganaré cosas más rápido. Miren qué veloz soy, Dios mío voy por tus huevos. Vamos a por esto, 50 ganancias que no vienen nada pero no. Nada mal a mi bolsita. Este desgraciado huevo cuesta 75 varos. Vamos a ver si podemos pasar esto. Joder, está bien difícil. Necesitamos demasiada velocidad. Tenemos más de 6000 de velocidad. Esto lo pasamos como mantequilla. Su perra madre. Ahora sí pasaremos esto. No era tanta velocidad. Era más control de tus piecitos. Y para este tampoco necesitamos tanta velocidad. Si le sabemos al business lo pasamos con menos de 2000 de velocidad. Dámelo. Neta pagué más de 70 por esta bola morada. Esperaba algo más bonito la verdad. Pero sí da algo de velocidad. Ya no nos cuesta tanto ganar velocidad. Veamos si podemos ganarle esto. Yo creo que sí. Creo que aquí vamos a farmear. Porque con poco más de 1000 lo logramos pasar. Dámelo. Es la misma caca pero cuadrada. Pa' mi bolsillo.
Vamos a la nieve, joder, está todo bien blanco, hasta frío me dio, porque luego se llama de playa, si estamos en la nieve, miren esta cosota que rebota, yo creo que si le ganamos, joder, espera y vamos, chale, creo que no se va a poder, miren esta cosa, no sé cuánto necesitas para pasarlo, pero no podemos saltar, es full velocidad, no requiere nada de habilidad. Chicos, se me detuvo la desgraciada grabación, pero logramos conseguir este pez bien raro en el huevo de playa, y logramos desbloquear el mundo oscuro, y vamos a comprar un huevardo de 100 pavos, a ver qué nos sale, a la Mauser un fantasma, está bien bonito la neta. Y bueno, despedimos el video comprando otro de estos azules, joder, nos volvió a salir el mismo, fue una mala idea. Gracias por ver hasta el final, si les gustan juegos así háganmelo saber, los te quiero mucho, y les dejo este guajote, Bye. 探し回って